Día 92 de EFC 24. El día de hoy pues le daremos a modo carrera con el Dinamo Bucarest. Cuidadito. Estamos en cuarta posición con un partido menos. Y estamos a tomar por culo el segundo, ¿eh? Mercado. Y bueno, los demás están cerca nuestro. O cerca. Vamos contra el Trollhättan. Vale, tenemos a los chavales ahí. Bim pam, bim pam. Vale, está bien así. Hay que estar. De partido. Pero como juegan estos 4-3-3. Por lo que veo, 4-3-3, por lo que veo, 4-3-3. Es un juego con el 4-2-3-1 de toda la vida. Uno de los grandes escaparates del fútbol, todos preparados para el gran espectáculo. Las aficiones rugen, el balón rodará en breve. Todo en EATV. Sí, bienvenidos a esta noche de fútbol. Let's go. Llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando. Oh, let's go. Vamos con las presentaciones y la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado, ay, Petrol, habría que ganarle, ¿no? O no, un auténtico jugón, DJ Mario. Aquí tenemos otro partido de la Superliga Rumana. Menudo partido de fútbol tenemos por delante. Ojalá que veamos un encuentro con muchos goles. Hola, compañero. Que sale ganas de ver este partido. Donde dio Costinaito. Ojo que puede centrar. Me cago en qué parado. Qué parado en Golubovic. Mira cómo rugen los fans en este córner. Saben que en una de estas es donde pueden hacer daño. Cuidado. Patada a seguir. Cuidado. Joder, tú. Que ven fuertes estos, ¿eh? No, la voz. Buen centro tenso al corazón del área. Remata de cabeza, pero sin mucho peligro. Qué fuerte el petróleo, tú. Me cago. Vamos a dar un poco de ritmito. Otec. Dale, Politic. Conduce la bola, puede haber peligro. El ritmazo. Tiene espacio para centrar. Ay, qué pena. Roba la cartera en su propia área. Jefferson. Ya, tú, estoy defendiendo de per, por favor, tú. Resiste bien ante la presión. Intenta el disparo. Joder, tú, qué paradones de Golubović. Ah, bueno. A tú, hay que espabilar, ¿eh? Sube la intensidad. Esto me gana, tío. Y se va a ser algo obvio. Tiro de mierda. ¿Qué tiro de mierda? El culebrón por fin ha terminado. Ahora sí que podemos afirmar que el traspaso se va a llevar a cabo. Pues este tío ha fichado a ese. Madera de ganador. Los que nos conocéis sabéis que estamos al tanto de todo y llevábamos. ¿Este ha fichado a ese o el Copenhague lo ha fichado? No sé quién ha fichado bien. Supongo que el City, ¿eh? En esta jugada. Oh. Solidez defensiva, surtido efecto y recuperan el balón.
Habría que despejarlo. Tiene que lidiar con la presión. Oh, tío, me pillan todos los pases ahí, ¿eh? Cabrones. Qué control del balón, no puede quitárselo. Ojo. ¿Cómo? ¿Va a lanzar un pase Rabona ese pavo? ¿Qué va, tú? Falta. ¡Qué pase de mierda, hijo! Politic, tío. ¿Qué pase? Eso. Progresa buscando la portería. Parada rutinaria. Hostia puta, eh. Es fatal, ¿no? Si es que no pueden ir para adelante, tú. Están ahí defendiendo a toda polla, eh. Tiene muy bien. Y un tiro que se ha ido afuera, tú. Lo siguiente. Vamos, va. Es para avivar. Por esta banda, hay que salir. Dale, que esa. ¿Te la pego? Pase. Vaya, pase, tú. Defensiva. Ahí puede encontrar el hueco. Ojito que puede hacer algo. Tapa el uf. Es una buena ocasión para ponerse por delante y la afición lo sabe. Están metiendo presión en este córner. Al corazón del área. Despeja el esférico. Entrega al área es buena. Parecía buena, pero acaba plácidamente en sus manos. Ha dejado atrás a su rival. ¡No! ¡Qué pena, tío! Por carrerón que había hecho. Le piden que la ponga. Hostia. Porque el centro no era muy bueno. Pone las manos y detiene el esférico. Bien en ataque. Quiere hacer daño por dentro. Impresionante. Bueno, estamos jugando una mierda, eh. Se tira bien al suelo y saque de banda. Cambio de cromos. El equipo va a hacer una sustitución. Oh, pero ¿qué hace? Contados 20 concretamente. Hostia, regatea como si fuera sencillo. Buen ataque que concluye así. La para sin ningún. Hay que intentarla, yo no sé. Había que intentarlo, tío. Apuro. Si acaban de encender la tele y les sorprende este empate, yo se lo explico. Aunque sobre el papel sean bastante superiores, no están jugando un... ¡Esa bola irá dentro! ¡Oh, tío! ¡Qué tiro de mierda, Ojalá! ¡Ojalá! ¡Vaya tiros, tío! Se viene el gol, se viene el gol. El gol de cabeza que siempre hacemos. El córner viaja hasta el corazón del área. Era gol eso.
por Odun. Podría resultar importantísima ahora que el partido está igualado. Sí, no solo para evitar ponerse en desventaja, sino para impulsar otra jugada de gol. Ese remate de cabeza no le ha salido como esperaba, ¿eh? Atención, que hay un cambio. Ah, tú, ¿qué coño? No pueden mantener la posesión. Se está terminando el encuentro, pero no quieren dejarlo en tablas. No me creo ese tiro de mierda, tío. Gregorio, me cago en la puta, ese era el gol de la victoria, tío. Pazo jugadón, tío. Había hecho, me cago en la puta. Recta final del encuentro, últimos 5 minutos. Qué pase de mierda, Illich. Ganen estos ahora, tú. Se hace con el balón. Mierda, macho. Si ambos equipos se reparten los puntos, empate, tío. Hemos tenido al final ahí, pero luego. Vaya, que flipas, tío. Gregorio, esa la que ha tenido, tío. Las paso por Jaffer. 870.000. Y 22 años, no sé. Mira, que empiece ahí y que no dejen irse por 1 millón. ¿Lo quieren? Milloncito. Yo te lo compro. Espera. No, la soltura, ¿cómo te mueve de soltura? Están jugando todos los partidos estos cabrones. Estamos jugando, nos pueden pillar el quinto y el sexto, tío. El uno y el séptimo y el octavo. El noveno. Nos pueden pillar. Ya acabamos. Nos quedan muchos partidos y luego creo que empieza el playoff. O sea que hay que ganar. Minutos previos al partido siempre son emocionantes. Todo el mundo está listo para disfrutar del fútbol. 10 goles en la Superliga, máximo goleador. Es el máximo goleador de la Superliga. 10 goles lleva nomás. 2 partidos, un poco mierda. A los nuestros tampoco que sean. Llevan 5 o 4. Podido librarnos de la lluvia, que va a ser uno de los elementos a combatir en este partido. Lluvia, tú. A mi lado, el único e inigualable DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos,
y en la narración un servidor, Miguel Ángel. Hoy tenemos nueva jornada de la Superliga de Rumanía. Confío en que veamos buen fútbol y goles en este partido. No se puede esperar menos de un encuentro como este. Hola, compañero, tengo tantas ganas de ver. Esto puede ser gol. Bien, Ansar. He cagado, es que he visto ese pase y he dicho, mame. Aquí tenemos 11 futbolistas. Voy a hacer un ball run, un latch. El 11 del equipo visitante va a dar de qué hablar. Aquí lo vemos. ¿Qué está pasando ahí? Corta el pase en el momento justo. Mario, uno de los alicientes del partido de hoy es que veremos en acción al mejor equipo a domicilio de la liga. Suman 6 victorias en 10 encuentros. Impresionante, la verdad. ¡Sean con peligro! ¡Qué golazo! ¡Que salí! ¡Que salí! ¡Vaya hostia, tú! Un tanto muy tempranero. ¡Vaya hostia, tú! La realización nos vuelve a poner la repetición del gol. Bueno, bueno, bueno. Vaya latigazo que se ha sacado desde para sorprender al portero. Tremendo cañón tiene en el pie. ¡Que salí! ¿Cuánto gol le lleva? ¿Eh? 7 goles en 22 partidos. Bueno, poco mierda también. Pero bien, bien, va. Golazo. Golazo, chaval. Cuidado con el faro, con estos pases que meten, tú, todo bueno. La hostia. Se interpone en su camino para llevarse el balón. Le están dando tiempo de sobra para que tome la mejor decisión. Qué paradón, tú. Ese uno contra uno habría acabado el gol. Ha leído bien la jugada y ha tenido la sangre fría necesaria. Qué paradón, eh. Hay que salir, métela donde tú sabes. Y Abdala lo pega y gol. ¿Cómo no ha sido gol eso? ¿Cómo no ha sido gol eso, tío? Me la ha sacado de la línea, tú. Yo, digo. Ataca ahora el otro equipo. Puede pasarla y evitar líos. Ya, Costín, no estás. Hostia. Ojo, que puede haber peligro. Y esa parece insalvable. Y ahí lo tengo. Qué cagada en la defensa he hecho, tío. Para igualar el marcador. Es que ha quedado un... Pero consiguen hacer frente al peligro, se quedan con la pelota. Para quitarse el sombrero, cómo protege el balón. Ya va, se le va. La posición por querer lucirse sin ningún sentido. Se mueven en ataque. Se ha colocado en medio y el balón no ha pasado. Ahora tendrán que recuperarlo. Espera, que parece que nadie para esta jugada. Pero no pueden seguir. Ahora toca recuperar la posesión. Sí. Sí. Qué paradón, tío. Puta Iwani, creo que es este. La manda al centro del área. Al centro este.
Centro dirigido al segundo poste. Ay, 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 ay. Es oficial, queda un minuto. Ay, 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 ay. Ya acabaron los primeros 40 y... No puedo perder, ¿eh? No puedo perder y me voy a la mierda, tú. Arranca la segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Ah. Bien, protege el balón. La Politic, tío. Bien, ahí, hombre. Excelente entrada. Sacarán de lateral. Si vivís en una cueva y aún no os habéis enterado, que sepáis que Luis Alberto ha sido fichado por el Liverpool. Con él entre sus filas, me da a mí que el nivel de fútbol del equipo va a despegar como un cohete. Alberto ha fichado por el Liverpool. Joder, vaya... ¿Qué fichaje es esto? Anda, esto es tuyo. Dale, dale, mira una puta. No puede, ¿eh? Es que está el defensa ese con él. Es un más alto que él, creo. No la puede coger. ¿Arby? Hombre, hombre. Hombre. Vamos, vamos, vamos. Abdalá, coño, creo que lleva 7 goles también, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Vuelven a avanzarse. Se reanuda el juego con el 2-1 en el electrónico. Qué buen pase ahí de Iglesias, creo que así, ¿eh? O de Vanis. No sé. Se ve estornudaco. Hostia. No ha disparado bien y la tapan fácil. Dale, Amsur. De tiempo de sobra para pensar qué quiere hacer. Se mete hacia el centro. Puede... Y esa... ¡Qué jugador! Ya está, está muerto este partido, ya se acabó. Se acabó. Vamos. Qué buena, coño. Se ha visto delante de la portería y no le ha temblado el pulso. Ha armado el disparo con tanta fuerza como ha podido y ha transformado. Haber tirado ahí con Vani también, pero. No pase, 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 pase. O pases. Ellos llevan un tiro, un gol, tío. No puede ser. Quieren montar la ofensiva. Buena acción defensiva. Cambios. Siempre voy a cambiar los mismos. A ver si continúa con el centro. Balón que despejan correctamente. Nadie más vio ese paso. Oy, oy, oy. Y van a señalarle el fuera de juego. Ahora mismo tiene que estar lamentándose porque la mira, podría haber sido clara. Mira qué guapo, tío. ¿Has visto? Esto en Ultimate Team no lo ponen, tío. ¿Por qué ponen esta mierda? Estaría guapo, coño, para verlo, man. Si fuera el juego o no, cuando pitan o cosas así. Cuidado. Saque de esquina. Ahí evitó una ocasión peligrosa. Centro que busca el remate. Despeja eso de ahí. Se vienen cositas. Se viene la contra. No
No le veo nada. ¿Cómo puede tener tanto espacio en esa banda? Chutará, la afición se lo está pidiendo. Bien ahí, Coste. ¿Te mordusa no? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te fuiste? ¿No estás gol? No sé si es zurdo o diestro. Voy a tirar igual. Parece que es zurdo. ¿Para dónde hay Wani? Si sí, es ahí Wani, tío. Hay muchas paradas, eh. Debe haber metido 5 o 6. Fácil. Vamos, buena victoria, hombre. Hace solo 90 minutos. Le han buena victoria. Have you got time for just a few questions? Se salía dado la victoria, ha sido un hombre partido grande, que salía, hombre. Se salía a jugar fenomenal, hombre, es el mejor. El equipo joven, ¿no? Todo el equipo juega bien, coño. Todo el equipo juega bien. Ahora quedamos terceros. Pero a tomar por culo del primero o del segundo, tío. A ver, ¿esto me va a decir algo por el Jeffer o qué? Me han mandado la mierda. ¿Tú has dicho un millón? ¿Qué dices tú? Ah, claro, es que le pedí 1.600.000 de inicial. Me han dicho, tú estás fumándote un porro, tú, que flipa. Herbentancur al Milan. Bakayoko al City. No hay mucha ficha casi bueno, parece. Perín al Everton. Davis a la intra. Y se acabó. Y se acabó. Pasa aquí, tío. No sé qué pollas hago yo aquí, no sé. Hostia, es verdad que tengo algún jugador de este aquí metido, pero claro. ¿Eh? No, Clark. No, Clark aquí. Está chileando. Era tiene 25, Jaffer tiene 22 años, 82 y este 85. Grigore tiene 24, 1,91. No sé, tío. Bueno, y Rus, estamos. Omago que tiene 26, Rus 27. Estamos bien ahí, ¿sabes? En la defensa. En el departamento defensivo. Voy a meter a Jaffer aquí para que esté chileando los suplentes. Pero poco más. Horroroso. ¿Alguien quiere este men? Ahora ya es tarde, ¿no?
Te lo puedo dar por... Lo acepto, si es que me da igual. Es que me da igual, tío. Pérez ha subido a 54. Es que este tío no va... Vale. Ya tiene 59. Me gusta, me gusta. 7 añitos. Y va subiendo ahí, hombre. Voy a tener ahí hasta que me diga que se quiere pirar del... Que no puedo fichar a nadie, aunque sean buenísimos. No los puedo ni fichar, tío. Es que no tengo ni dinero, tío. ¿Y jugamos? Otra ruta. Vamos a ello. Vamos a ello, boys. Voy a hacer una rueda de prensa o algo. No puedo hacer nada. Cómo salen, yo, qué flow, qué flow. Hacía un flow que sale. Ah, ya está. Qué buena escena, tú. Rapidísimo. En plan, sale el autobús, ha metido dos goles en el último partido. Perfecto. Qué cojones. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Parece que estoy jugando contra ella, mí mismo, tú. Con equipación casi igual, chao. Hay que centrar ese balón. Aquí tenemos 11 futbolistas que defenderán la camiseta local. Hoy el equipo visitante sale con el 11 de gala. Atención al ataque. Levanta el banderín y señala. Era fuera de juego. Pidiendo el pase bastante justo cuando lo suelta. Se ha metido en fuera de juego. Abre los ojos, hombre. Los periodistas no le han quitado ojo esta semana. Ha confirmado lo que ya se venía rumoreando. Se retira al retiro, Gabriel. Sí, Miguel Ángel, es una gran pérdida para el equipo. Sinceramente, yo creo que tiene nivel para seguir más tiempo en la élite, pero es bueno, muy respetable. Que pues ya tiene 38 años, creo, tú. ¿Diz? Buen robo de balón en campo propio. De que meto gol, meto gol, tú, pero de... que salir está muy chetado, ¿no? Puto ritmo, tú. Offline. Acaban de abrir la lata. Bien, qué salido. ¿Viendo eso? ¿Qué sale? ¿Cuánto gol le lleva? ¿Qué sale? ¿10? 9. Bueno. No goles. Hacerle el máximo goleador. Entre él y Abdala. Genialidad al hueco. Joder, qué tiro, me cago en la puta. Se nota que es diestro, tú. No tiene pierna mala, menos uno. What the fuck. Y Abdala de pierna mala, tú. Están subiendo la intensidad. Me cago. Vaya tiro, tú. Y pierde la pelota. Hostia. Qué cagada. Se le pasa por la cabeza. Centro directamente al área. Uf, pero muerto. Se la quita de encima. Oh, qué pena, tío.
Que salí, y otra. Ah, ya me ha pillado este. Me ha pillado el conte este, tú. Uf. Ha jugado ahí, que flipas. Me están presionando, tú. Este estadio en los primeros 45 minutos, Mario. Una primera parte bastante reñida entre dos equipos con unas líneas defensivas tremendamente sólidas. A ver, aquí parado. Ese rechace. La buena, ¿eh? Zurdo, Bani. Había que intentarlo. Aguanta las mil maravillas y logra hacerse con la pelota. Ay, ay, ay. Pena el pase, tío. Ah, bien, 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 buena parte. El primero de los dos asaltos. Primera parte, buena primera parte. Del partido, veamos qué nos ofrecen los equipos. Sigue con la pelota, cuidado. Ocasión inmejorable para centrar. Ahí está, escaneando opciones a toda máquina. Es gol, 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 gol. Esa de mierda. De ya, es que cagado de la defensa ahí, tío. Había como un rebotito, ¿no? No le ha hecho falta apenas nada para sacarse. No, no, ha metido golazo. Ha ido directo al fondo de la portería. Vaya locura de gol. Pierden la posición. A ver si pueden crear peligro. Espérate tú. Ahí había muchísimo peligro. Han conseguido frustrar el ataque. Estoy liando, ¿no? Estoy liando. Parece que no pueden robarle. Taconazo, tú. Entrada perfecta que acaba con el peligro. Sí. Te vas, te vas. Arby, Arby. Podemos decir que es oficial. ¿Qué es, coño, está pasando? Tiene madera de ganador. Los que nos conocéis. Pero ¿cómo no hace falta tú ahí, Apoliti? Algo me dice que va a triunfar. Todavía queda. No hace falta Apoliti ahí, eso era roja, ¿no? ¿A solo? Muy atenta a la defensa. Ah, se ha chocado, tío, con el puto defensa. Me da una puta. Tío, eh. Oh. El pase de manera providencial. Va a dejar seguir la jugada. Ha estado providencial con ese robo. Bueno. Qué paradón, me cago en la puta. Qué paradón, tú. Dale, eso lo tenías que haber metido, tío. Lo siento. Estás fuera. Buscando un gol que les dé ventaja. Van a efectuar un cambio. Eso era gol, tío. Mal centro, mal centro. Mal centro. Despeja. Atención, que ese centro tiene opciones. Finaliza la jugada sin premio alguno. Hostia. Solo 15. A ver, seleccioname al lateral, me cago en la punta. Dios. Reacciona bien y corta el peligro. No, pero abajo, tío, no, no al pie del rival, por favor, Gregorio. Cago en la puta.
Me ha quitado ahí. Mira, por tu salud. Esa puede hacer mucho daño. Bordusa, no me cago en la puta. Buena presión ahí, coño. Vamos, hombre. Eso es. Eso es, man. Eso es, boy. Eso es, chaval. Eso es, chaval. Ley de la ventaja bien aplicada. Oh. Oh, pero no hagas eso. Tengo que matar. Llega a matar. Llega a matarlo, tú. Dale, Gregorio. Te veo, te veo, te veo. Bien parado, un tío. Y el Nacho que salía ahí. Se produce un cambio en este momento. Estos gol. Tiene muy buena pinta. Acaba el partido y es el... Vamos ahí, victoria, hombre. Ya me han tirado una puta vez, tío. Me tengo que volver a una puta. Pero hemos sido mejores, no me rayo. Pues hemos sido el equipo más fuerte. Easy, man, come on. Por tu shadow. Por dos años, chaval. Decisivo. Decisivo. Pero no hemos visto. ¿Tú te crees que vas a jugar? ¿Tú crees que vas a jugar contra el Cheferet? Tú eres tonto, tío. Ya que Jari está un poco cansado. No, tú sabes, no te voy a dar la oportunidad, tío. Iglesias, me voy a meter ahí, Ditch. No. Jugamos así. Estos también están cansados, que juegan 4 o 3, 2. ¿Qué coño es esto, tú? ¿Qué formación es esa, tú? Es la primera vez que la veo, tío, qué po... Hoy todos los focos van a estar centrados en este jugador. ¿Cómo vamos a echarle de Camora? Pero de momento sigamos disfrutando de él. Camora se retira. ¡Uy! Saludos, ¡y nieve! La nieve ha hecho acto de ¡y nieve! Esta noche de fútbol, así que hoy el césped va a estar teñido de blanco. ¡Nieve, qué guapo! Miguel Ángel Román, y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible. Pero se van a reempalar y mierda de esas, Otro partido de la Superliga Rumana. Viendo los 11, esto promete y mucho. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Y apareció para acabar con el peligro. Vale, chaval. Hoy el equipo local saldrá con una alineación muy estratégica. Se de polla, tú. El 11 del equipo visitante va a dar de qué hablar. Aquí lo vemos. Esto empieza a ponerse interesante. Hostia. Nada. Tiene espacio para centrar. La va a poner atrás.
Bien ahí, defensa. Mal pase, Ambani, una puta mierda. No. No. Sácala, sácala. Sácala. ¿Me falta tú? Me por usar algún corre. Wow. Rebaña la pelota y se dispone a sacarla. Ha sido uno de los monotemas de la jornada. Es amarilla, Herbie. Hombre, hombre. Se retira al final de la. Tendría que se parece un poco, ¿eh? Miguel Ángel es una gran pérdida para el equipo. Sinceramente, yo creo que tiene nivel para seguir más tiempo en la élite, pero es bueno, muy respetable. Camora también tiene 40 años casi, ¿no? Ha estado providencial con ese robo. Sí, por tu sano. Uy, uy, uy. No sé si, es que no sé si es diestro o zurdo, no tengo ni puta idea qué es, tío. Lleva ventaja y encara. Qué pinta que es zurdo, vale, es zurdo, zurdo. Bien Bordusano, coño. Es zurdo, es zurdo. Saberlo, tío, es que si no. Le da el palo ahí, digo, es diestro, pero no, es zurdo, es zurdo. Bien, Abdala, y buen pase, coño. A ver, el tiro ha sido un poco polla. Pero bueno. Bien, Bordusanu. Primer partido titular, bien, chaval. Creo. Jugar bien. Me quieren reventar los jugadores, ¿no? ¡No! ¡Qué buena era, tú! Buen centro, chaval. Se lanza el ataque con la pelota en los pies. Mi Bordusano tiene flow, ¿eh? Hostia, qué tiro de mierda. Otra amarilla, ¿eh? Accedes. Que se ponga las pilas porque con tiros así no va a marcar en la vida. Entiende que eso es tarjeta. Es amarilla, tú, no, jodón. Algunos se lleva roja, tú. Algunos se lleva roja, dale, por usar. Bien. Bueno, Tic ni ha tocado el balón, creo. Y a Politic le tiene como muy cerrado, tío. Hostia. Golazo. Uf, so what. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale, Politic. Llegada. Entiendo por qué no se la doy a Politic. Menos mal. Se acabaron los primeros 40 y... Menos mal. Ah, va, va. Se reanudará el partido tras el descanso. A ver qué nos tienen preparado en este segundo tiempo. Dale, Politic. No corre el cabrón, tío. Hostia, me ha hecho. Eso es falta, pero deja seguir. Ha sido falta y es una zona comprometida. Esta falta. Sí, va, se ve muchísimo árbitro. Chaval, perfecto. ¿No va a tirar? Hostia, se ha hecho una jugada, tú. Ensayada, todo guapo eso, ¿eh? Va ensayada ahí, ¿eh? Y otra vez
¿Dónde está la pelotita? Fuera, fuera, fuera. Al Liverpool a veces se le da bien ser un club. Mosquera. ¿Qué es ese top? La tecla con este fichaje. Además, se trata Liverpool. De un jovencísimo futbolista con mucho. Es un joven. Lo he visto en acción y mira. Claro, muy buen contexto. Me impactó mucho. Un pase atrás con mucho peligro. Esto huele a centro. Hostia. Mucha potencia, pero demasiado. Uba, que se está motivando tú. Y ahora se va a producir una sustitución. Uy, lo que le he hecho. Enorme esfuerzo para mantener el balón dentro del campo. Ándala, tío, quieres correr. No tengo dónde darla, tío. De buenas prácticas defensivas. No cede la pelota el equipo visitante, que lleva varios minutos dominando el partido. Sabe que combinar es la clave para romper la defensa. Por eso no paran de pasársela para abrir algún hueco y aprovecharlo para empatar. Aleja el esférico. Ahí van al ataque. Pues lo que ha hecho Abdallah, tú, ha sido impresionante. Lo que ha hecho Abdallah ha sido impresionante, tú. Lo que ha hecho Abdallah ha sido impresionante, tú. Hacemos cambio. Lo que ha hecho Abdallah ha sido amazing, tú. Cambio a 4, ¿no? Ah, vamos a meter a Jaffer también. Lo que ha hecho Abdallah ahí, tú. ¿Cómo lo ha aguantado? Y luego el giro, nada, amazing. It's amazing. Amazing. Amazing ahí, espectacular. Nada, espectacular. Espectacular, espectacular. Acaban de doblar su ventaja, 2 a 0. Sí, espectacular eso. 20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido. Qué bien lo ha aguantado tú, y luego, ¡buah! Puro 9. Menos mal. Puso al área con toda la intención, pero nadie consigue llegar. Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida. Dame, que no vayas a por ella, ¿qué haces? Todo de cara y sin presión y les ha regalado un saco. Chill. Se dirige hacia la banda, se va a producir una sustitución. A ver cómo se va tú. Mira que sale cómo se va tú también. No, qué pena. Lo puede matar. Parado. Puede pasar de todo. Se interrumpe la jugada. Qué parada tú. Qué parada tú. Entramos en la recta final del encuentro con el equipo de casa que va a dejar el triunfo en casita, Mario. Para mí hoy han salido con una marcha más. Se ha notado la diferencia de intensidad sobre el campo. A juzgar por el partido de ambos equipos, esto está más que finiquitado. Y su victoria es prácticamente un hecho. Entramos ya en los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario. Está hecho esto. Que toquen lo que quieran. Corta ese pase. El ataque por su cuenta. ¡No! Sigue estando en juego. Pena. ¡Qué pena! Se acabó. Al palo, tío. Para el equipo local. Hoy no le han hecho puto palo, tío. Los goles reflejan bien que la victoria ha sido puto palo, tú. Una post. Ojo, rápida ganó el Steva. Pues bueno. Eso es bueno. Vale, Gregorio no jugará. Vale, creo que se va a ir, no le he podido renovar. Tiene apoyo ahí, le echa ahí y está bien. No
Seguimos terceros. A Seattle el segundo. Mira, se va al Oliash. Bueno, me vale. Buen traspaso. No, pero no se va ahora. Cuando se abra el periodo de traspaso, es cuando se irá. Vale, tenemos un poco gente cansadita ahí. A ver qué hacemos. Es Ali. Gary Iglesias. Ross está un poco cansado. Mira, no hemos visto. Voy a dar una oportunidad. Va a ser ahora. Que puedo jugar de veneno, man. Luego meto a Rosso, tío, ahí me la juego. Vamos a jugar así, lo voy a simular. El partido, vamos con la rueda de prensa a ver si así fuera la moral de los jugadores. Bien, hay que hablar bien. Para dar un poco de moral al team. Hay que ganar, tío, al voto 100, tío. ¿Cómo va el voto 100, tío? Va a ganar, hijo de puta. Nos petan 3-1, no me lo creo, tío. Yo politic. Oh, he tenido 5 tiros, he metido 3. No me jodas, tío. 25 en el 54 y en el 77. Uf, qué mal hemos jugado este partido, ¿no? Pero se ha ganado el Botosian. Bueno, el Botosian no va mal en la puta liga. Va cuarto, tú, que va después de nosotros. O sea que... no van mal los cabrones. Taller de desarrollo de Rus. ¿Ha llegado a su máximo nivel? 323 semanas aquí, yo que sé, tío. Un desarrollo de Golubovic. ¿Qué ha hecho? ¿Ya ha llegado este también a su máximo? Meter aquí, hombre, un poco. Tranqui, tranqui, Borduzano, tío. Estás ahí, chido. Vale, a ver. El juego de culo, básicamente. Voy a simular uno más. Luego el siguiente lo jugamos. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar este, al menos. Una rueda de prensa, ¿no? Otra rueda de prensa. ¿Qué dice? ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro con el Crayola? Pues de puta madre, ¿cómo nos vamos a preparar? Estamos preparados, voy a poner. Llega el próximo encuentro como farolillo rojo de arriba. Dice tú. La posición de estos es irrelevante, aquí nos puede ganar cualquiera, tío. Nuestras últimas actuaciones dicen que conseguiréis escapar del final de la tabla. Pero ya estamos, llevamos cuartos, tú como que al final de la tabla, ¿qué coño? ¿Qué habla, tío? Bueno, ¿qué son estas ruedas de prensa, tío? Es una mierda, ¿no? Ya va, hay que ganar a estos, sí, tío. Chavales, confío en vosotros, va. Me cago en la puta, tío. ¿En serio, brother? ¿Dónde nos han metido? ¿En el 15? ¿Pero qué pasa, tú? ¿Ya no sabemos jugar? Si no juego yo, no juego. Malísimo.
Acá. Eso sea, esto que es, tío. Derrotas seguidas. A mí no uso, tío. Un político suyo a 70. El primero que tiene 70 de media, tío. And the politic. 70 de media, Politec. A jugar aquí también. Ganarles otra vez, tío. Llevamos dos derrotas seguidas. Salió a ganar, tío, esos dos partidos. Me pensaba que iba a ser. Ah, vale, ya sé por qué, coño. Porque tengo al puto Dujmovic de portero, tío. ¿Qué cojones? Lo he dejado dos partidos seguidos. Seré tonto, tío. Claro, ya decía yo, tú. Ya decía yo, tú. Ya decía yo. Era por eso. Será por eso, tú. Claro, tío. Golubovic yo creo que hubiese muerto. Pero me la he jugado. Me la he jugado. Se me olvidó cambiarlo. He puesto un partido, hombre, para que no se queje. Las grandes rivalidades dan lugar a grandes partidos. Para que no llore, Es tío. el espectáculo. Se pone a llorar, tío. Si no le meto. ¿Qué equipo podrá imponer su planteamiento de juego? Vamos a verlo. Saludos a todos. Hay que ganar este. Partidazo de la semana. Que nadie, por favor, desactive los comentarios, que os vigilo, porque DJ Mario y yo, Miguel Ángel Román, vamos a darlo todo en este encuentro. Hoy tenemos nueva jornada de la Superliga de Rumanía. De la que me he hecho. Perciben el ambiente que estamos en una ocasión especial. Hola, Me he hecho. compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta a mí. Buena posición para el centro. Brother. Centro Un sin vengo luego. peligro, balón fácil. Me cago. Aquí tenemos 11 futbolistas que defenderán la camiseta local. Hoy el equipo visitante sale con el 11 de gala. Esa bola irá adentro. Pues se va. Era más malo, tío. Remate bastante bueno, ¿eh? Veremos cómo lo hacen hoy, Mario, pero la defensa del equipo local es de lo más flojo que he visto en esta liga. Esta temporada la defensa local está mostrando más agujeros que un queso gruyère. Nadie encaja tantos goles como ellos en toda la liga. Sí, ya salí. Con todo y roba el balón en zona peligrosa. Se mete hacia el centro. La va a poner atrás. Qué bueno, coño. Eso es. Eso es, tío, eso es. Qué golazo. Ah. Bien. Ah, hay que demostrar ahora, después de dos derrotas hay que ganar, tío. Ha sido el primer gol del encuentro, 1-0 en el marcador. Le roba la cartera como pocos saben hacer. Uy, uy, uy. Pelota para el contrario.
Sí, que ya. A ver qué se inventa. Se hacen con el balón muy arriba. Menos mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parada! Esto es gol, esto es gol. Esto es gol y lo sabes, me cago en todo. Y ese remate acaba en nada. Pierde la ocasión. Hostia. Sigue avanzando. Esto va a terminar aquí. Atención, que puede haber peligro en este contragolpe. Zumba y sigue. Y ojo que ¡qué robo! Estuvo el puto que salí. Ha robado tres veces como el balón, tú. Qué cagadas en la defensa, tú. Se ha llevado que salí todos los balones, eh. Tengo como tres ya, tío. Nos ponen otra vez el gol. Mira eso. Cagadas, tú. Acaban de doblar su diferencia. 2-0. Qué bien protege el balón. Se la cagan otra vez. Se la cagan otra vez, eso es. Pierden, ahora intentarán recuperarlo. Pasada. Falta, falta. Se detiene el juego para señalar esa falta. Eso es. Guaradun, tú. Guara safe. Se viene gol de cabeza, va. Andala, es tuya. Es tuyo. Tu gol de cabeza. Tu gol de cabeza. La puta. Cógela. Cambiamos de camisetas en la posición. Un minuto de prolongación. Bien, 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 buena primera parte, hombre. Eso es, eso es. Ah, dominando a toda hostia. Y han llegado. Cuando suene el pitido inicial, dará comienzo esta segunda mitad. Consigue recuperar la posesión con esa entrada. No se esperaban que la bola les pasara por encima. Y dispara. Uf. ¡Qué paradón! What a save. Eso es. Ay, qué centro, tío. Cógela, cógela. Se hace con la pelota. No, qué pase más malo, tío. Nada. Oh, qué cagada, tú. Salió con el portero, pensaba que le iba a coger, tío. O sea, gira ahí como un cabrón. No pensaba que como le iba a coger. Joder, va. No caguemos ahora, tú. Caguemos, no la caguemos. Que luego. Luego lloramos. Que concluye así.
Cuidado ahora, cuidado ahora. Cuidadito ahora. Saben que si quieren empatar el partido hace falta paciencia. Bueno, pues al final no ha cuajado la jugada. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Ay, qué pena. La pelota ya no es suya. Uf. Va a coger encima, tú. Como una puta. Les dura poco el balón. Falta. Hombre. Infracción. Les concede la posesión del balón. No le ha querido sacar la tarjeta esta vez, pero le ha aconsejado más calma. ¡Oh! Evitó que ese pase llegara a su destino. ¡Qué cagadón, tú! Posesión para empatar el partido. Bien ahí. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas. Bueno, no te vas, no corres tú, ¿qué pasa? O sea, no, tío. No corres. No corres. Cómo me gusta cuando los aficionados animan así a sus equipos, empujándolos cuando necesitan ese gol que los libre de la derrota. Uy. Hostia. Sigue subiendo la bola. Cuidado ahí, Que salida es tuyo. Bien. Bien que está. Mierda, cagada. Cagada. Cagadón. 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 Cagadón, bien, bien, bien. Ahí que salí. Buena defensa, coño, va. Nunca salió el portero también, No, menos mal. Hostia. Bueno, al final pensaba que me iba a empatar y todo, Uf. Casi mete que ha sido el portero o ha sido el jugador, es que no sé. Creo que no ha sido el portero. Me llega a meter el portero. Bueno, bueno, al menos. Bueno, ya me he motivado, no hemos jugado de maravilla. ¿Qué dices? Si estás jugando retrasado, siempre te meto. ¿Qué habla el fumado este, tú? ¿Qué habla el fumeta este, tío? Pero quiero ver. ¿Quién es el máximo goleador, tío? Compaño con 14 goles. Luego Iván, Mitrich. Está ahí Abdala con 10. Gesalí con 10 también. Bien. Asistencias. Gesalí con 8. Bien. Y Abdala con 6. Joder, no está mal, coño. Vani con 6 también. Bien ahí. Bien ahí. Nosotros tenemos a Abdala y Gesalí. Que luego no hay nadie más aquí. Está bien, está bien. Está bien, pues nada, por aquí lo dejo. Modo carrera. No sé cuánto quedará, cuántos partidos quedan. Para acabar la liga y eso. Por aquí lo dejo mañana directo por la tarde. Que trabajo por la mañana. Así que mañana directo por la tarde. Así que nada, mañana eso. Nos vemos. Chao.